Hola amigos, estoy de vuelta en Pokémon Edición Colosseum. En capítulos anteriores nos quedamos hasta aquí, ya en los laboratorios, a punto de, supongo que, de que nos detengan, porque pues están sonando las alarmas. Así que vamos a ver qué pex. Fue demasiado tarde, ¿no? El que hubieran puesto las alarmas, porque nosotros ya estamos casi en el centro, ¿no? De todo esto, así que pues un poquito tarde, pero bueno. Vamos a abrir esto, la puerta está cerrada, ¿quieres abrirla? Sí. Tengo con qué. Ajá. He de suponer, porque, pues digo, lo más llamativo aquí son los legendarios, ¿no? Porque es una combinación, supongo que por Pokémon, ¿no? Supongo. Pero creo que ha de ser por orden, ¿no? Como nos los fuimos encontrando, primero Entei, después Zaikun y por último Raikou, ¿no? No lo hemos visto, pero es que es lo más llamativo, o sea. No creo que no sea así. Y también otro detalle, por cierto, hablando de esto, que esto está bastante cool, ¿no? Que te pongan así una clave. No sé si se acuerdan que les dije que en este juego estaban obsesionados con los modelos 3D. Pues sí, los usan básicamente en todo. Que tiene sentido, ¿no? Ya que los hiciste, pues ponlo en todo. ¿No es la respuesta correcta? ¿Será en orden? No, no es la respuesta correcta. ¿Será en el orden del mito? Bueno, de la historia de los perros legendarios de la creación. Primero fue el rayo que ocasionó el incendio, después sería el fuego y por último la lluvia que apagó las llamas. No. ¿Serán los iniciales? Entonces sería Chikorita, Cyndaquil y Totodile. No. Qué extraño, ¿no? ¿Cuál es la combinación entonces? Pues no lo sé. ¿Aquí no nos dice nada? No. Oye, qué raro, ¿eh? No pensaría que serían los legendarios, pero no. ¿Qué pasa? Ahora sí que no va al laboratorio. Ok. Supongo que esto nos lo tuvimos que haber encontrado en algún lado, ¿verdad? Eso es un poco molesto, no, no se los voy a negar la maldita alarma. O sea, jodidamente incómoda. Demasiado molesta. Pero. No lo sé, supongo que eso me lo debí de encontrar en algún punto, no, no sé. A lo mejor de las pruebas de ADN que tengo. A ver quiénes son. ¿No se acuerdan que en el capítulo anterior nos encontramos ADN de Pokémon? ¿Dónde estaban? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver, a ver, a ver. Muestra de ADN. Zaikun, Mirtibus y Entei. Sí, había un Mirtibus por ahí. Vamos a ver si son ellos. Podría ser, tendría sentido, ¿no? Porque de otro lado que me haya encontrado así esos Pokémon. Pues no lo sé. ¿En qué orden nos los encontramos? No tengo idea, eso ya será prueba y error. Pero de momento, pues es la única información que tenemos de los Pokémon. No creo que tengan que ser en un orden específico. Y bueno, solo son tres, así que el orden, pues. Hay pocas posibilidades, ¿no? Aquí no es. Esto no es nada, ¿verdad? No, este botón verde no. Parece que no. Ok, Entei, Mirtibus y Zaikun, ¿no? Sí, ¿no? Creo que sí. Entonces fue este, este y este. Ah, sí. Sí, sí era la clave. Ok, bueno. Lo logramos. Solo tardamos unos cuantos segundos, minutos. Igor nos dice: esta es la tercera vez que nos vemos la cara. ¿Te acuerdas de mí? Esta vez te voy a hacer pagar por la humillación que sufrí en el bosque legendario. Ok, pues vamos a darle. Oh, gracias, que se quitó la música. La alarma. Es como cuando en primera generación estaba el sonido de un Pokémon que. Ay, un huevo. Pero en primera generación, cuando a un Pokémon le quedaba poca vida, sonaba igual una alarma, ¿no? Que te decía cada rato. A partir, me parece que de cuarta generación o de quinta lo quitaron. Sonaba solamente una vez y posterior a eso ya no volvía a sonar. Lo cual. Se agradece porque, repito, era muy molesto, era muy molesto. Pero bueno, voy a ir de full contra Wobbuffet porque es un Pokémon muy resistente y muy difícil de vencer, ya que tiene una habilidad llamada Sombra Trampa que evita que cambie a mis Pokémon. Así que antes de que se empiece a aumentar la defensa o hacer lo que vaya a hacer, Magnitud. Ok, Magnitud 6. No me debería quitar mucha vida. Ahí está. Como un terremoto, pero varía el poder. Le hizo más daño a su compa que a mí, ¿no?
Manto espejo. No afecta a hombre. Ok, bueno. Vamos a usar entonces mordisco contra Graveler. Y espero que con un surf mate al... al Wobbuffet. La verdad, sí. Pero, ojalá. Sí, ahí está. Y al Graveler muy probablemente también le haga bastante daño. Ya veremos. Adiós, Wobbuffet. Es un Pokémon interesante, pero muy difícil de usar. Tanto en la aventura, en el competitivo, en lo que quieras. Muy difícil de usar un Wobbuffet. Porque como simplemente es una bola que sirve para ser golpeada y nada más, no tiene mucho contraataque. Y de hecho, si salen dos Wobbuffet a combatir, como ambos tienen sombra trampa y si no tienen ningún ataque, básicamente es un combate que se quedará para siempre ahí en... pues, por siempre, ¿no? Porque no se pueden hacer mucho daño. Entonces, combate muy lento, muy difícil. Bien, mordisco para el Medicham y ataque... bueno, tornado, que es tipo volador. A ver si le hago más daño al Medicham. Ahí está, ahí va el tornado. Ah, otra cosa, ya compré pociones. Unas cuantas, no fueron muchas, pero sí ya compré unas cosas. Uy, patada salto alta. ¿Cómo no se cayó? Que patada salto alta tiene poca precisión. Y si llegas a fallar y no aciertas al Pokémon, se cae y te haces daño. Así que... ni modo, no surtió efecto aquí. Pero bueno, la animación de patada salto alta está un poquito fea, ¿eh? Porque al ser nombrada salto alta, tú piensas que el Pokémon va a saltar y va a golpear desde arriba, ¿no? Que en los juegos normales me parece que sí, sí está esa animación de que como que el Pokémon salta, ¿no? Pero aquí, pues, no está. Aunque él hace la animación que le diseñaron al Pokémon. ¡Wow! ¡Qué defensa tiene el Clamper, ¿no? Mucha defensa física. Y que hubiera algún ataque especial. Ah, bueno, ni tanto, ¿eh? Creo que... cascada. No, no me digas que vas a matar a... aguantó Umbreon, hay que curarlo. No, vamos a curar a Umbreon. Bueno, podemos atacar con él, que hace más daño. Y con Saikum curamos a... al Umbreon. Aquí tengo las pociones, solo tengo 5. Así que hay que tratar de no perderlas. ¿Será qué? Pensé que me iba a curar más. Supongo que compré las más baratas. Compré las más baratas y pues eso fue lo que pasó. En fin. Ni modo, pero bueno, se curó un poquito. El Umbreon. Ah, no, ese no era su voz. Oh, esa era la voz del juego. 1700 varos. Ganamos. Ah, desapareció. Ok, la alarma sigue, pero bueno, sigamos nuestro camino entonces. Y hay que curar objetos. No tengo nada más para curar. Cura total, eso no me cura salud. No, no tengo nada más para curar. Ok. Entonces, nada, otra super poción. Que me cura 50 la super poción. No compré la que era, no compré la buena. En fin. Ah, aquí están los ataúdes que vimos desde el otro lado. Ojo, se viene cinemática. Ya está. He borrado los datos de este disco. ¡Listo! Ajá. ¿Ah? ¿Cómo han conseguido entrar aquí? Oh, ya sé. Tú debes ser el gran Han. Bueno, soy bastante alto, no tanto, pero sí, un poco grande, ¿no? No esperaba verte por aquí. Ajá. Soy En, el director del laboratorio de Pokémon Oscuros. No puedo permitir que nadie no obstaculice el plan oscuro. Voy a enseñarte el poder de mi obra de arte, el poder de los Pokémon oscuros. No, ya los noté, ya los noté. Son más que potentes, molestos. Pero bueno, a luchar contra administrador científico. Hey. Ok, saca a Golbat. Un poquito rara la animación de Golbat, no se los voy a negar, ¿eh? Estaba un poquito... uno pensaría que estaría volando, ¿no? Es un puto murciélago, tiene unas alotas... no vuela, no, se está... está de brazos cruzados. Mordisco para Golbat y ataque oscuro para Golbat. Rayo confuso. Es que sí, Golbat tiene una velocidad bastante brutal, muy rápido. Y encima, si evoluciona a Crobat, rapidísimo el güey, ¿eh? Muy, muy veloz, como el Sunny. Sunny. Espera. ¿Tiene la boca cerrada? ¿Rayo hielo? Me hubiera gustado tener un rayo hielo, ¿eh? Para acabar con Altaria rápido. Lástima que no. Mordisco. Voy a tener que cambiar a Entei, ¿eh?
pero no sé si lo... ¡Sí! ¡Golva! ¡Golva tiene la boca cerrada! Pero vamos primero a darle un mordisco. Y no, vamos a cambiarlo. Golva tiene la boca cerrada. No, no quería cambiar el Pokémon. Siempre se ha mostrado el sprite o el dibujito de Golbat con la boca abierta. Y que tenga la boca, se ve raro. Se ve muy raro. En fin. Ok. Bien. Mordisco. Uy, eso le va a hacer mucho daño a Espeo. Bueno, ni tanto. Yo pensé que le iba a causar más daño. Y está en nivel 46, Que utilizó tóxico. Qué tóxico, ¿no? En fin. Se lo vamos a quitar ahorita, no se preocupe. Ahí tengo para evitar el envenenamiento. ¡Ah! Genial. Buena habilidad. Sincronía, ya saben. Comparte los cambios de estado. Así que por este lado, pues bastante buena por ahí. El haber hecho el cambio, porque si no hubiera envenenado a Entei, que a Saikun. Que no le sirve para nada, así que estuvo cool el cambio. Ok, objeto, vamos a quitar el envenenamiento con un antídoto. Vamos a dárselo a Espeon, perfecto. Pese que me usó tóxico y en realidad estaría intoxicado, sería más que nada el nombre del efecto, sería tóxico. Se considera como envenenamiento, pero el tóxico lo que hace es... Si a ti te envenenan, vas quitando una cierta cantidad de daño. Pero si te intoxican con la habilidad tóxico, cada vez el daño que vas recibiendo con cada turno se duplican. Digamos que así, en el primero son 10, en el segundo turno son 20, en el tercero son 30 y así. Va aumentando cuando llegas a un punto en el que si te estás curando muy a menudo, vas a perder toda la vida porque te va a quitar todo de golpe, ¿no? Entonces... Por esa parte, el tóxico pues es una habilidad, un envenenamiento más potente. Y pues se usa mucho en el competitivo, el envenenamiento. Vamos a matar al... ¿Cómo se llama? ¿Juntail? Espera, ¿cómo? Leí mal, ¿verdad? ¡Juntail! ¿Eso no se llama así? Pues sí, no me acuerdo. Es la evolución de Clamper. Sí, tiene dos evoluciones, una sí es macho y otra sí es hembra, me parece. Pero, ¿se llamaba Juntail? No recuerdo ese nombre, fíjense que no recuerdo ese nombre. La verdad no recuerdo que se llame Juntail. Tail de cola, Hunt de cazador, ¿no? No sé. Si ustedes lo saben, déjenme en los comentarios si realmente el Pokémon sí se llama así. O de lo contrario, le puso un mote o un apodo el Ain. Pero yo tenía entendido que no, pero es que no me suena ese nombre para nada, no me suena para nada. En fin, vamos a matar a Lantur y Psíquico. Bueno, Psicorrayo, no tengo Psíquico aún con Espeon. Probablemente muera Espeon, no lo sé. Porque tiene, está rango de... Ah, es que está usando persecución, por eso le está haciendo daño. Tipo siniestro. Y me causaría más daño si cambiara a Espeon. Pero como no lo estoy cambiando, pues me causa un cierto daño. Esperemos el retroceso. Vamos a ver. Retrocede Lantur. Sí, retrocedió. Genial. Entonces, probablemente de otro... Está perdiendo muy poquita vida, ¿eh? Creo que no me había intoxicado y me había envenenado. No lo sé, pero está perdiendo muy poca vida. Ya a estas alturas, si tuviera tóxico, ya estaría muerto el Altaria. Pero bueno. Mordisco para... No. Su último Pokémon. Y bueno, es que vamos a jugárnoslas. Creo que con un psicorrayo lo mato, adelante. Porque el siguiente Pokémon que venga para lanzarle un rayo confuso, ¿no? Que se confunda ya desde que entra el combate. Vamos a ver si no sirvió. Bueno, si no sirvió porque se murió el Lantur, ¿no? Pero todavía falta que acierte el golpe Umbreon. ¿Cuál es el último Pokémon de Ain? Raikun, no me sorprende, la neta, no me sorprende. Si ya habíamos visto a Entei y Saikun, Raikun, pues, y sí, es oscuro, así que hay que atraparlo. Había visto por ahí que hay unas Pokébolas especiales llamadas Rapid Ball, las cuales, si tú la usas en el primer turno, tiene un por 4 de probabilidades, bueno, se multiplican la probabilidad de captura por un por 4.
o un por 5, no lo sé. Pero, como ya estamos en turnos más avanzados, no sé qué significa eso, al primer turno en el combate o al primer turno en el que sale el Pokémon. Creo que tengo Rapid Ball por ahí, así que vamos a probarla. Saqué el pequeño Puzzle porque si no funciona, pues lo paralizo. Así que es muy probable que se capture con la Rapid Ball, ya que la Pokéball, la Ultra Ball, que tiene una probabilidad de por 2, que es la más OP, ¿no? De las Pokébolas normales, por decirlo así, sin ningún otro efecto. Tengo Rapid Ball, bueno, es, no, ¿es Turno Ball? Al avanzar el combate, bueno, no tengo Rapid Ball, pero tengo Turno Ball, y ya a estas alturas podría funcionar. Vamos a probarla por no dejar, ¿sabes? ¿Por qué no? Vamos, sí, a ver, hagamos un intento. Y también vamos a darle Onda Trueno al Raikou. Creo que se puede paralizar, no sé, la verdad. Yo tenía entendido que los Pokémon eléctricos no se podían paralizar, pero creo que sí. No lo sé, da igual. No me gusta mucho que se capture en esta Pokébola porque no combina con el Pokémon, ¿sabes? La Rapid Ball es azul y amarilla, entonces combina más con Raikou, pero al parecer no funciona. Así que vamos a atraparla con la Pokébola. No sé si tengo Ultra Ball, ¿eh? A todo esto. Estoy hablando como imbécil y no sé si tengo Ultra Ball. En fin, él es el tercer de los perros legendarios. El más olvidado de todos. No olvidable, pero sí es el más olvidado porque, bueno, Entei tiene su propia película, ¿no? Tycoon, si bien no tiene su película, ha hecho muchos cameos en otras y es parte importante, me parece, que la de Celebi, de la película de Pokémon de Celebi, creo, no estoy seguro. Pero ha salido mucho, más que Raikou, siempre lo dejan un poquito en el olvido, pobrecillo. Que tampoco es técnicamente un perro, es más que nada como un diente de sable, ¿sabes? Entonces no... Se le dice perro legendario, pues bueno, en realidad son bestias legendarias, no perros legendarios. Le decimos perros porque, bueno, le dicen perros, pero son bestias legendarias. Ok. Rayo Hielo va a darle el Pokémon Puzzle. Obviamente es el blanco más suculento por ser el más débil. Pero ya hizo su trabajo Puzzle, que fue paralizar al Raikou este. Yo según le había hecho para que matara a la Altaria, pero parece que no. A ver si se paraliza, confunde o retrocede. Vaya, tenía que pasar. Claro. Si no, qué suerte iba a tener. Bien. Entonces, lo siento, gente, ya estoy de vuelta. Una pequeña interrupción, ya saben. Cuando hago cortes es porque me interrumpen mientras estoy grabando. En fin. Ahora sí, vamos a darle con hombro un mordisquito a Raikou y a lanzarle una Pokébola si es que tengo solo una. Maya Ball, Honor Ball, Super Ball. Ok, entonces vamos a jugar con las Turno Ball, ya que el combate está siendo un poco más largo. Vamos a lanzarle una Turno Ball. Tengo que ir a comprar Rapid Ball, mi cosita también. Pero es que están muy caras, la neta, están muy caras las Pokébolas. Y aquí tampoco es que ganes mucho dinero. No he ido a combatir a los coliseos, a los estadios de estos, porque no sé si sea importante hacerlo en vivo, pues. Bueno, no en vivo, sino grabarlo, pues pasa algo interesante o cositas así. Así que por eso no he ido a combatir, y ahí hay veces donde ganas bastante dinero, ¿no? Estar luchando en los gimnasios y todo eso. Pero, pues, les digo, no he ido, no sé. Y la verdad no he podido jugar mucho Pokémon. No he podido jugar como quisiera, pero bueno, ni modo. Vamos a lanzar a Entei, simplemente para que vea uno de sus hermanos. Va a decir, hola mi hermano, cálmate ya y entre la Pokébola, por favor. Ahora sí, tiene vida amarilla, supongo que ya de estar en rango de captura. Vamos a lanzarle una Ultra Ball, supongo que sí. Y con Entei, ¿qué hacemos? Lucha, ataque oscuro, malicioso, ve. Simplemente para que le haga un ataque que no le cause daño. A ver, ahí va. Ultra Ball. La última que me queda, si no vamos a tener que jugar con las feas, con las Super Balls. Yo creo que es 1.5, no se captura. Me molesta un poco por el hecho de que no va a estar en una Pokébola que le combine al Pokémon. Es lo que más me molesta. Pero, como ya les dije, yo no guardo al momento de terminar la grabación. Vale. No se preocupen, en un multiverso, en otro universo, en otra línea temporal, yo capturé a este Psycho.
Raikun, perdón. En fin, pero por esta misma razón es por la que no guardo la partida una vez termino de... No puede ser, realmente es tan poderoso. Pero por esta razón es por la que no guardo cuando termino de grabar, por esto, por si pasa esto. Así que ya yo lo capturaré, no se preocupen, y lo verán ahí, lo habrán visto, ¿no? Nos dicen que sepas que todo el esfuerzo por llegar hasta aquí ha sido en vano. Los Pokémon oscuros que creamos ya no están aquí. Todos, incluyendo el último ejemplar creado especialmente para el jefe. ¿Por qué lo dejan ir? ¿Por qué? Yo jugable, ¿por qué no lo detuviste? En fin. Bueno, da igual. ¿Qué tenemos por aquí? Desquite, movimiento. Un esquite, ¿no? Es un movimiento de tipo de lucha que... Te dejas que el rival te golpee. O sea, atacas último. Pero el daño que te hicieron, digamos que como que se aumenta la potencia del ataque. ¿Me entiendes, no? ¿Algo más por aquí? No sé, una Pokébola, la Master Ball o algo así. No sé, algo. ¿Tenemos? Más peces. No. Ok. Es curioso que no nos hayan dado la Master Ball, ¿eh? De momento ya derrotamos a tres capitanes, por decirlo así, o tres jefes de este grupo criminal. Los tres que tenían a los perros legendarios. Aunque, bueno, en la portada del juego vemos a Kyogre y a... Y a... La otra puta Godzilla. El Godzilla, ¿cómo se llama? Ya les dije, yo no soy fan de Pokémon. ¿Cómo se llama? Kyogre y Groudon. Groudon es el otro que vimos por ahí. Y está, bueno, no vimos, está en la puta portada del juego. Así que he de suponer que esos son los Pokémon oscuros que le habrán dado al jefe. Muy probablemente, muy probablemente. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Yo me salí así de la nada, pero no sé si tenía que buscar otra cosa. Bueno, da igual, vámonos. Que ni siquiera sé dónde tengo que ir. Ah, me llegó un mensaje. Vamos a leer el mensaje PDA. Que nos dice... buzón de Han. Ok, informe. Laboratorio. Ned, de Baxis. Ok, es el de la secta, ¿no? Nos dice... Hola, soy Ned. Si consigues cualquier información en el laboratorio de Pokémon Oscuros, tráeme a la base. Espero noticias tuyas. ¿Con información se referirá al ADN de los Pokémon que capturé o algo por el estilo? O no sé. Bueno, vamos a ir para allá. Vamos a ir a Braxis. Ok, pero yo creo que lo más idóneo sería ir a comprar Pokébolas. Aunque da igual, ¿no? Ya lo haré yo por mi cuenta. Nosotros vamos a centrarnos en la historia porque si como ir a comprar y si no voy a guardar la partida, ¿para qué voy a perder tiempo? ¿No? Entonces ya iré a comprar Pokébolas porque sí, son bastante útiles, ¿no? Aunque no capturemos muchos Pokémon salvajes, pero para que no pase lo que pasó con Raikun, que se murió el pobrecillo. Bueno, en Tate, Saikun también se murió, ¿no? Se nos murió. O estamos luchando contra la Venus de la concha. Oiga, doña, cúreme, porfa. Cúreme el equipo. Sí. Muy bien, tendremos un poco de paciencia. Ok. Cúrenos. Pero como pueden ver, no sé si alcanzan a ver. Ahí se ven las Pokébolas. Que creo que este fue el primer juego que introdujo eso, ¿eh? Porque de ahí fue hasta... Hasta quinta generación no, creo que en cuarta no se podían ver las Pokébolas con las que atrapamos a los Pokémon. Creo que se añadió en la quinta, ¿eh? No estoy seguro, pero en la quinta yo recuerdo que sí se podían ver las Pokébolas en las que transportábamos a los Pokémon, que eso es bastante genial. No te aporta nada al juego, ni le suma ni le resta, simplemente es algo para, pues, que se vea bonito, ¿no? Más inmersividad, si es que la palabra existe, claro. Pero bien, vamos a hablar con Ned. Ah, se llama Ned por lo de la internet. ¿Sabían que todos los... bueno, sí, los científicos de la... No, es que no son de los científicos, sino los que... están desarrollando las PC, porque en todos los juegos de Pokémon siempre hay un güey que está desarrollando el sistema de... O está administrando el sistema de cajas de la PC, ¿no? Pero tienen nombres de cosas de computadoras. Curioso, curioso. Hola. Hola, Han. Hola, Han. ¿Qué tal les ha ido? ¿Han conseguido información? Bueno, solo nos dijeron que no había nada en el laboratorio, entonces no sé si te sirva de mucho esa información. Han entregado el disquete a Ned. ¿Disquete? ¿Qué disquete? No lo sé, pero bueno. ¡Oh, estupendo! Voy a ver qué contiene ahora mismo. No, niño, es un virus. Está lleno de Nopor. No lo abras. A ver, dice carpeta matemáticas. ¿Qué tendrá aquí? Vamos a ver.
¡Ah! ¡Esperen, esperen! ¡Un minuto! ¡Qué idiota soy! Les digo que, gente, yo la verdad sí tengo dislexia. No es chiste, ni para justificar que leo mal. Tengo dislexia. En vez de leer disquete, leí desquite. O sea, confundí las palabras. O sea, realmente sí tengo dislexia. O sea, sí sufro de eso. Pero un disquete, para aquellos que no son tan viejos como yo, es una memoria, pero vieja. O sea, básicamente era eso. Era una cosa bastante grande, como un CD, básicamente. Pero donde guardabas información. Una memoria, pero antigua. Así que, pues eso. El disquete parece que contenía una lista de Pokémon oscuros creados hasta el momento. Ajá. No, han borrado el contenido de la lista. Ajá. Entonces, ¿cómo sabías que tenía una lista? Pero bueno. Han, déjame el disquete. A ver qué puedo hacer para recuperar los datos borrados. Creo que no puedes hacer nada, ¿no? Porque ya están borrados, pero no sé, no soy científico. Voy a intentar recuperar lo que pueda, pero me va a llevar bastante. Han, en cuanto te haga... tenga algo, te mandaré un mensaje a la PAD. Ok, ¿algo más? Voy a intentar recuperar. Ah, ok. Es lo mismo. ¿Y siguiente parada, entonces? No sé. ¿Ahora qué hacemos? En serio, ¿ahora qué hacemos? No lo sé. De momento vámonos al elevador. Vamos a ver si nos abrió algún lado. No lo sé. O será como, yo qué sé, como... No, porque me dijo que iba a mandar un mensaje, ¿no? ¿Dónde están los discos del OVNI? Objetos clave, ¿no? Caja, llave, disco... Sí, adelante. Ok, claro. Pero, bueno... Iba a decir que yo suponía, ¿no? Simplemente entras y sales, ¿no? Ya con eso te daba la información. O sea, entras del lugar donde estás, se carga la nueva animación y está un objeto por allá. Luego vamos por él. Pero es que eso pasaba en el laboratorio de los fósiles, ¿no? Los güeyes te decían, no, tú vete, que nos vamos a tardar un buen rato en conseguir restaurar el fósil. Y simplemente con que saliera de la habitación y volvieras a entrar, ya con eso era lo único. ¿Este güey estaba aquí? Este no estaba aquí, ¿no? Hola. Por fin hemos terminado la gigantesca torre. La verdad es que nos ha costado mucho acabarla. Ya casi ni recuerdo la última vez que estuve en casa. Pásense por allí para ver con sus propios ojos. Es una joya en medio del desierto, brillante y sublime. Ok, pues vamos a ver. Siguiente parada, la torre de no sé qué. Es lo único que tenemos disponible, no hay más. Y la zona de este lado, ¿sabes? De la derecha, no se ha abierto para nada, ¿eh? No hemos ido para ahí. Y hay caminos, o sea, ahí se ven los caminos, ¿no? Deberíamos ir. Vamos a ir a la torre, a ver qué nos encontramos. Torre colosal se llama. Pero eso, ¿no? Yo pensaba que eso es lo que iba a pasar, ¿no? Salías del lugar y volvías a entrar y ya con eso te daban la información. Pero como el chavo, un sudogudo de cristal. ¡No manches! Confirmado 100% lo de espada y escudo. Este juego lo predijo, de los Pokémon cristales. Es muy curioso lo de espada y escudo. No lo he comentado, pero es... O sea, la historia trata... O sea, el juego trata de España, ¿no? Está basado en la región de España. Paldea es España, ¿no? España y Portugal. Pero la historia de lo que trata es de que tú vas a una escuela, ¿no? Entonces tienes que hacer como una especie de búsqueda del tesoro. Y eso es demasiado, demasiado gracioso sabiendo la historia que, bueno, nosotros en México tenemos con España, ¿no? Que pues eso, cuando llegó la conquista, los españoles se llevaron el oro que tenían los pueblos mesoamericanos, ¿no? Los aztecas y todo eso, ¿no? Entonces pues, se me hace muy gracioso y una coincidencia brutal de que hayan metido o hayan puesto... No, la idea es buscar un tesoro, ¿no? Como básicamente lo que hicieron, lo que hicieron en el pasado, ¿no? Es muy gracioso. Y sobre todo, más aún sabiendo que para el intercambio, porque bueno, los pueblos mesoamericanos, los aztecas y todos los demás... No sabían qué eran los negocios, ¿no? O sea, no, el dinero no les importaba. Hacían trueques, cambiaban una cosa por otra. Y los españoles, pues, cambiaron el oro. O eso es lo que se cuenta, ¿sabes? No sabemos realmente. Y sí, estoy dando vueltas aquí porque estoy explicando esto, ya lo sé. Pero es importante, es gracioso. Pero les intercambiaban por el oro espejos. Porque, bueno, ellos en ese punto, pues, no lo veían como una maravilla. Porque no conocían los espejos. Y en un pueblo, pues, ya saben, mesoamericano de esa época,
el oro, pues para ellos no valía nada, porque, como les digo, no sabían qué era el dinero, no sabían qué era la economía, no tenían eso, y las piedras preciosas las usaban simplemente de adorno, ¿no? Decorativa. Y sobre todo el oro, que es uno de los metales más débiles para ellos, pues no los necesitaban para nada. Herramientas las hacían con obsidiana, ¿no? Obsidiana sí valía para ellos mucho, ¿no? Porque con ella podían hacer herramientas, entonces el oro no era importante para ellos. Pero es curioso que en Pokémon la nueva mecánica es que los Pokémon se transformen en cristales. Son cristales, pero vamos a decir que son espejos. Entonces es un chiste brutal. Es un quiero jugar ese juego para meter chistes de esos, porque me dio mucha gracia. Y no creo que los japoneses se hayan tomado la molestia o hayan tenido la gracia para hacerlo. No, simplemente les pareció bonito a eso hacerlo. Pero es una coincidencia brutal, es maravilloso. En fin, ya después de hablar un poquito de historia y de Pokémon Espada de Escarlata y Púrpura, que por eso vemos aquí al Sudogudo de Cristal, vamos a hablar con estos güeyes. ¿Qué hay en esta torre, señor? Hola, esta es la Torre Coloso, la inauguramos hoy. Ah, buena, ¿algo más? Por fin se puede entrar después de una larga espera. Venga, adelante, pasa, pasa. Vamos a ver qué pex por aquí. Es el único lugar donde tenemos que ir. ¿O lo dejamos para el siguiente? No, vamos a ver de una vez. Oh, miren, una maqueta, qué bonito. Sigo diciendo que, bueno, este es el mundo Pokémon, ya lo saben. Es magia y se pueden hacer cosas imposibles, como la teletransportación y cosas por el estilo. O meter Pokémon en una PC, o sea, volver materia en energía, ¿no? Pero, ¿cómo se soporta con esas bases, con esos pilares? No debería caer. A lo mejor es flotante, muy posiblemente, y lo que tiene es una especie, no de pilares, sino como de cuerdas, ya saben, como las de un puente de metal que la sostienen para que no se vaya flotando. Yo, posiblemente, no lo sé. Tenemos varias puertas por aquí. Esto me gustaría dejarlo para el siguiente capítulo, pero no sé cuánto llevemos porque hice un corte. Creo que llevamos 14 y 17, ya llevamos como 30 minutos. Yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí, porque no sé qué tan largo sea, espero que no sea tan larga como mi nepe, pero yo creo que sí vamos a dejarlo hasta aquí. Sé que hablé mucho y no vimos demasiada información, pero... A ver, nada más una puerta. Si hay combates, pues ya, decimos Nel, la siguiente. Ok, interesante. Ah, bueno, me voy. Hola, adiós. Sácame de aquí. Vamos a dejarlo mejor para otra ocasión. Realmente no sabía que iba a estar Discal ahí, no tenía ni puta idea. Bueno, vamos a dejarlo mejor para el siguiente capítulo. Vamos a terminar hasta aquí. Espero que les haya gustado este capítulo. Un capítulo medio extraño, que no hubo mucho que hacer, pero bueno, supongo que se lo recompensaré dándole otro capítulo más esta semana. No lo sé, ya veré. Espero que les haya gustado, muchas gracias por ver. Déjenme su opinión acerca de lo que sea que hayan visto aquí. ¿Y qué les parece el chiste esto de Espada después? De Espada y Escudo, no, de Escarlata y Púrpura, del Pokémon España. Me parece increíble, pero bueno. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Adiós. Hasta luego.